Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reunidos esta noche a celebrar estos santos y sagrados misterios, comenzamos esta Eucaristía pidiendo perdón por nuestras culpas, nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, conformar dignamente nuestra vida a los sacramentos pascuales, para que al celebrarlos llenos de alegría, nos protejan y nos salven con su fuerza perdurable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los sacerdotes, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos le entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de nosotros, sin mandato nuestro, lo han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido que, de común acuerdo, elegir a dos varones en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes le transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer inmolados a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el salmo vamos todos a decir: alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Dispuesto está mi corazón, Dios mío, para cantar tu alabanza. Despiértate, alma mía, despiértense mi cítara y mi arpa, antes de que despunte el alba. Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya. Tocaré para ti ante las naciones. Te alabaré, Señor, entre los pueblos, pues
su lealtad hasta las nubes llega, y su amor es más grande que los cielos. Alabemos y cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da su vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, cuando abrimos el Antiguo Testamento, leemos específicamente el libro del Deuteronomio, encontramos ahí algo interesante. Son tres homilías que Moisés dio antes de su muerte. Si encontramos y leemos el libro de Génesis, al final del libro encontramos la despedida de un padre a sus hijos, Jacob despidiéndose de sus hijos. Todo lo que decimos antes de marchar de este mundo tiene gran significado. ¿Y a dónde voy con esta homilía o con este compartir con ustedes? Al Evangelio de hoy. Hoy Jesús nos dice, antes de su muerte y resurrección, sus últimas palabras a sus discípulos es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento. Esta es la voluntad de Dios, que se amen los unos a los otros. Hermanos, una comunidad que se ama de veras prospera, crece, da testimonio. Otros se acercan. Y sabemos todos muy bien que este es el llamado a todos, a todo cristiano. Es la mejor forma, la forma más simple y directa de proclamar el Evangelio y de dar testimonio de que nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, en esta noche venimos a esta Eucaristía pidiendo que el Señor nos dé la gracia, porque aquí ustedes y yo, y me pongo yo en primera plana, hemos fallado
con este mandamiento. Ha habido falta de amor hacia otros. Somos humanos, imperfectos, llevamos la mancha del pecado original, aunque fue lavada en el día de nuestro bautismo. El que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y por lo tanto, este evangelio nos da un desafío a poder cambiar un poquito día tras día, quizás esta noche, nuestras vidas, y ser símbolo de amor. Este evangelio nos enseña de veras a hacer un acto de contrición, a ver y examinar nuestra propia conciencia, y nos llevará a la verdadera humildad. Si somos honestos, sabemos que aquí hemos fallado humanamente, pero podemos confiar que Dios puede tocar, puede cambiar y darnos el deseo de convertirnos y de amar de veras. En este tiempo de silencio, de oración, de soledad, es bueno, en la quietud de nuestras almas, reconocer nuestras faltas y confiar que aquí todos estamos llamados con una gran esperanza a cambiar. Mis hermanos, nos ponemos de pie y oramos por todas nuestras intenciones. Pedimos por el alma de Julia y también de Nelson Santos, que son las misas que estamos ofreciendo esta noche. Estamos ofreciendo las misas por las almas de Nelson Santos y de Julia, mamá de uno de los miembros de la catedral, uno de nuestros propios trabajadores, que perdió a su mamá esta semana, tenía sus 90 años, pero falleció y no pudo estar al lado de ella. We offer this mass in a very special way for Julia, your mom, and we pray to her, and we pray for you and your sister, and know that our prayers are with you in a very special way, and you're part of our family, and it is painful. It is hard and difficult to say goodbye, and yet the very fact that you were not able to be there has to be very painful. But our faith will not disappoint us, and know that this Mass is offered in a very special way for your beloved mother, Julia. Amen. Al pie de la Virgen decimos ahora, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.
Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su, y el de toda su santa Iglesia. Amén. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y a recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantados hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Ese es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la resurrección de tu Hijo, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El crucificado resucitó de entre los muertos y nos ha redimido. Aleluya.
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Con el favor de Dios, nos veremos mañana en la misa de 9 con el Padre John Barnow, que nos ha acompañado en esta Eucaristía esta noche. Gracias, Padre, y a todos ustedes que tengan un fin de semana con paz.